Siempre el básquetbol ha estado ligado a estos problemas de juntas directivas y de reconocimientos. ¿Qué gestión o cómo puede ayudar el IPD para que ahora que se van o que se tiene que convocar elecciones, el básquetbol por fin pueda tener una junta directiva debidamente registrada y reconocida por el IPD? Te soy honesto, el básquetbol es una federación deportiva que está bastante complicada y no de ahora, no es de los últimos 3 años ni 4 años. Esto es un tema histórico de hace casi más de 10 o 11 años. Básicamente vienen estos problemas. En este momento hay un tapón administrativo a nivel de registros públicos por impugnaciones, procesos, inclusive han llegado al tribunal registral. Donde se ha entrampado. Nosotros hemos conversado directamente con la Federación Internacional de Básquetbol, porque en este momento el básquetbol peruano lamentablemente se encuentra suspendido. Hay la mayor voluntad por parte de la internacional de levantar el castigo, pero nos dicen lo mismo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es simplemente que cedan posiciones personales. Y si no llegan a ceder posiciones personales, bueno, habrá que realizar una refundación del básquetbol peruano, que sería lamentable, porque eso nos alejaría un, 2 o 3 años más de alguna competencia internacional. Y han habido nombramientos y han habido designaciones que yo digo que nunca van a ser monedita de oro que le gusten a todos, pero administrativamente han dejado un serio problema ya a nivel registral. No, y lo peor de todo, y te soy sincero, es que cuando se presentan algún tipo de estos problemas administrativos en federaciones de deportes individuales, el IPD, a través del programa de apoyo al deportista, puede salir a rescatarlos de alguna manera y cautelar su preparación. Pero cuando es un deporte colectivo, resulta mucho más complicado, no por la cantidad, sino porque pasa de quién nomina al equipo o quién lo entrena o dónde entrena, entonces se complica un poco más. Y a veces, la verdad, en este tema particular del básquetbol no se ha encontrado mucha voluntad de parte. Es lo cierto, ¿no? Esta refundación entonces es una posibilidad que está pensando el IPD, ¿y qué significa esta refundación? Una refundación pasa por muchas cosas y por eso es que se conversó con la Federación Internacional, porque claro, la Federación Internacional te dice, en este momento hay una federación en Perú que no puede inscribirse, que no tiene registro, que se paran peleando, que recibimos quejas y no se avanza, ¿no? Entonces, cuando vienen al IPD, el IPD tiene que lamentablemente seguir la norma que está establecida. Y siguiendo eso, tienes un serio problema administrativo, hasta 6 títulos en cola tratando de inscribirse, que no permiten. Entonces, prácticamente lo que tendría que hacer es, en algún momento, por una norma, no por una decisión, sino por una norma que sea bien analizada y entendida, que seguramente también levantaría problemas, es una especie de refundación, es apretar lo que yo le llamo el botón nuclear y de manera conjunta con la Federación Internacional, decir, bueno, hay que refundar una nueva federación. ¿Lo ha pensado el IPD? ¿Lo puede hacer? Perdóname, Eric, Es uno de los escenarios que hemos pensado y son varios. No, no quiero decir que ese es el prioritario, son varios escenarios, pero claro, hay como 4 o 5 escenarios sobre la mesa, ¿no? Gustavo, justamente sobre esta refundación y las conversaciones que han tenido ustedes con la Federación Internacional, ¿este escenario ya está planteado ante la Federación Internacional o todavía es un manejo interno que se espera? No se tenga que dar en su momento. Con la Federación Internacional hemos hablado sobre todos los escenarios, ¿no? Hemos hablado sobre todos los escenarios y lo que ellos nos dicen es, nosotros queremos a Perú en el sistema internacional y ustedes, acorde a su ley, porque tampoco ellos pueden interpretar sobre la ley peruana, decídanlo, conversen y nos hacen una propuesta sobre el particular. El problema es ese, que los dirigentes del básquetbol son los que tienen que ponerse de acuerdo en las posiciones que van a tomar. El IPD en este momento tiene que seguir la reglamentación vigente, que es muy engorrosa, muy enredada, para mi gusto muy intervencionista, y por eso es que estamos proponiendo una nueva ley del deporte en ese sentido, ¿no? Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe.